COPE Pinares. Estar informado. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You are. Aquella mañana de junio del 2019, clara y de sol, radiante. Así comienza esta novela, esta primera novela de Maite Tejero, que la tengo aquí. Bienvenida, Maite, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Primera novela donde se pone el foco sobre una protagonista con un entorno, en un entorno de una localidad o de un pueblo, más o menos ficticio, donde va a trabajar todas las mañanas caminando a la fábrica de tela, en la sección de bordados, y que cuando se encuentra alegre y feliz y cuando le ha sucedido algo, no puede irse a descansar, no puede irse a la cama sin pasar unas horas pintando. Bueno, pues esta es la protagonista, esta es Bea, ¿no? Bea, que con la que tú has querido comenzar tu periplo literario y donde has querido que esta novela descubrirnos una historia. Antes hablábamos de amor, yo creo que no es de amor, pero eso lo vamos a ir contando o desgranando en esta entrevista. ¿Qué has querido contar con esta novela? Aunque el protagonista está ahí, ¿qué has querido transmitir? He querido transmitir un mensaje en el cual, proyectando hacia la humanidad, hacia las personas, que se puede ser feliz con pequeñas cosas deseándolo con toda la fuerza interior, con todo lo más profundo del ser humano. Esa es la base, esa es la base de mi mensaje. Bueno, a Bea la acompaña una amiga que es Soraya, que es compañera de trabajo. Le acompaña también, sobre todo, dos gatos que tiene en compañía, con los que conviven, Chispita y Charlie, creo que se llamaban así los gatos. Sí, Chispita y Charlie. Y luego donde aparece el propietario de la empresa donde trabaja, que seguramente no vamos a decir nada más para que la gente, para no destripar la novela, pero que sucede, algo sucede con él, donde aparece luego una tercera persona que donde su corazón va a estar ahí reñido, y en fin, donde ponemos el foco, es como un escenario, un pueblo que tú te has inventado, y aparece Beatriz. Y esa es la historia de Beatriz con su entorno, con su escenario y con sus sentimientos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Son sentimientos, unos sentimientos muy profundos, unos sentimientos pues de ilusión, de felicidad, porque yo creo que las personas pueden ser felices con pequeñas cosas. De hecho, este mi primer pequeño trabajo de esta novela, Luz a mi vida, la elaboré en la época de la pandemia, o sea, al principio, fue un 9 de octubre. Bueno, pues ya que nos cuentas y nos relatas, iba a entrar dentro de un ratito, pero bueno, vamos, ya me hilvanas, la elaboras dentro de la pandemia. ¿Cómo la estructuras? ¿Cómo es ese comienzo? ¿Cómo es la labor de trabajo, de elaboración de esta novela? No sé si te pones una rutina, si cuando te va llegando la inspiración te pones a escribir. ¿Cómo es ese trabajo previo a la novela? El trabajo previo a la novela es, pues sí, es cuando me viene la inspiración. En un momentos en los cuales yo no, o sea, me intento organizar, por supuesto, pero cuando este trabajo yo lo desarrollo, lo intento transmitir, ese hilo invisible que llevo dentro, ¿no? Tengo que agradecer
Y lo voy a decir así, tal cual, porque es sencillamente es la verdad, una gran persona, a un gran hombre que es mi compañero en todo, mi apoyo en todo, en el cual, pues sí, ha confiado mucho en mí, yo pues confío mucho en él. Vale, esa es, digamos, quien te ha empujado un poco a escribir, o mucho a escribir, mucho a escribir. Pero ¿cómo concibes? ¿Ya tenías claro que la protagonista tenía que ser la protagonista? ¿Tenías claro los diferentes personajes? ¿Tenías claro el escenario? ¿Cómo va surgiendo todo eso? ¿Cómo es esa labor de composición? ¿Cómo es la labor de elaboración o de, digamos, de inspiración, de creatividad? Sí. La elaboración de la inspiración es en un marco, en un contexto en el cual es muy difícil para toda la humanidad. Y bueno, yo voy desarrollándolo pues según me viene la idea, según me viene el contexto de pues unos personajes ficticios, ¿no? Bien. Y bueno, a ratitos lo voy haciendo. Te vas. Decía Picasso que la inspiración me llegue trabajando. No sé, exacto, si tú te pones a trabajar. Mira, todos los días a las 6 de la mañana, que yo madrugo, o a las 7 de la mañana voy a ponerme un par de horas a ver qué me sale. O esto va por pulsos. Es decir, uy, me viene la idea, cojo el papel y escribo. No es de, en plan. Deprisa y corriendo, no. O sea, haces tus cosas, hago mis cosas, me organizo. O sea, porque soy una mujer muy organizada en ese sentido. Y en plan de mi trabajo, pues me organizo mucho más en todo. O sea, yo me organizo en ese sentido, en todo. Luz a mi vida, dentro de todo lo que es esta, es una novela, por supuesto, todo es ficticio, pero hay algo. ¿Hay algo tuyo reflejado en esa novela? ¿Hay algún capítulo, algún protagonista en el que tú a lo mejor hayas metido parte de tus experiencias, tu vida? Bueno, tengo que decir que son personajes ficticios. O sea, no es una cuestión de que yo introduzca mi vida. No era esa pretensión y no, la verdad es que no. Es una novela de vivencias, por decirlo, por resumirlo, es una novela de vivencias, es una novela de sentimientos, es una novela, aunque tú la defines como romántica, yo creo que no, pero bueno, que luego cada lector que... Sí, Javier, tengo que decir que es una novela de mis propias experiencias, pero no... biográficamente, de experiencias en general, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, puedo decir que son experiencias de la vida a lo largo de mi vida que, bueno, que, o sea, no es tal cual, pero bueno, con unos personajes y una amplitud de vivencias, pues, de todo tipo. Ajá. Cogidas muchas veces, ¿no? Que a lo mejor hemos visto, hemos leído y hemos dicho, bueno, lo vamos a llevar ahí. No sé si quieres comentar algo más acerca de ella. Yo he intentado, no voy a destriparla, por eso no voy a comentar nada más de la novela, solo decirles que es la historia de Bea, su entorno, su trabajo, su enamoramiento, su tercer persona que entra por medio, que sucede algo, que rompe toda su trayectoria, y hasta ahí les puedo leer, como decíamos en aquel programa de televisión, ¿no? El 1-2-3, hasta aquí puedo leer. Pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es ir a comprar el libro. Y tengo a mi amigo y compañero David, que está al otro lado de la pecera, hoy está haciendo las veces de técnico, y no sé si quieres preguntarle algo a Maite. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Maite, por haber venido aquí. Bueno, Maite, Luz a mi vida es tu primera obra. ¿Con qué pasaje de este libro te quedarías o con qué parte crees que vas a enamorar a los lectores? Yo pienso que... me has hecho una pregunta muy difícil. Voy a tratar de contestarte, David. Personalmente me quedaría con ese mensaje en el cual es el final. El final. El final, porque pretendo con esta pequeña obra, novela, mi novela de Luz a mi vida, que la gente se quede ahí intrigada, a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué va a pasar? Una puerta abierta.
Así que puede haber una segunda parte, ¿no? Pudiera ser. Hombre, ahí hay una parte, yo ya se lo he dicho antes de entrar a realizar esta entrevista, le he comentado que hay una parte que nos debe a los lectores una explicación, así que ahí hay para una segunda parte. Efectivamente. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Solamente me queda recordarles que esta Luz a mi vida, la primera novela o la primera obra de Maite, Maite Tejero, va a tener su presentación en el Patio del Indiano, que es, no sé si es un centro cultural, es un centro cultural que está en la calle de los Manantiales 11, yo no lo conozco, por eso lo estoy leyendo tal cual, calle de los Manantiales 11 en Madrid, que el que quiera asistir tiene que llamar por teléfono para pedir reserva, pues debido todavía al límite de aforo por temas COVID. Les doy un teléfono: 656 470 342. Repito, 656-470-342. Y será a partir de las 6 de la tarde, como les digo, el próximo miércoles 24 de noviembre, 7 y media. Miércoles 24 de noviembre, 7 y media, la presentación en el Patio del Indiano, en Madrid. Creo que está por Vicálvaro, según me comenta Maite, Vicálvaro, la presentación del primer libro de Maite Tejero, Luz a mi vida. ¿Algo más, doña Maite? Bueno, solo mi ilusión, porque la verdad es que es mi ilusión decir que es una, me haría mucha ilusión que los lectores pues conocieran esta pequeña obra mía. ¿Dónde se puede encontrar? Sí, se puede encontrar. ¿Dónde se puede comprar? Por internet, entrando en la página de la editorial, que es Diversidad Literaria. Ajá. Buscando ahí en Google. Y se puede comprar entonces por internet. Diversidad Literaria, que yo no había dicho, la editorial que ha editado el libro de Maite, Luz a mi vida. Y no sé si será www.diversidadliteraria.eso.com, no lo tengo yo aquí apuntado. Bueno, pues Diversidad Literaria, lo buscan allí y piden y le dan para comprar, y enseguida pues lo tendrán entre sus manos. Es una primera obra, por supuesto, una primera novela de Maite, y creo que puede haber, como bien decía David y bien lo insinuaba, creo que puede haber alguna continuidad, porque la propia novela así lo dispone. ¿Algo más, David? Yo creo que ha quedado muy claro este libro. ¿Cuánto te llevó escribirlo en total? Pues es curioso porque me costó, vamos, sí, desarrollo y tal, 9 meses exactamente. La pandemia. Sí, sí. 9 meses. ¿Esta faceta literaria ya existía de antes o surge de repente? De repente no, exactamente no. Anteriormente yo había escrito cosillas y tal, pero por cuestiones de trabajos y tal, pues no podía yo desarrollar de hacer este trabajo literario. Al ser madre y etcétera y demás, pues esas cosas, pues cuidado de padres, en fin, una serie de cosas que, oye, que cosas de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía cosillas y tal, pero realmente es ahora cuando he tenido la suerte de, sí. Bueno. Patio del Indiano, calle de los Manantiales 11, el próximo miércoles 24 de noviembre a las 7 y media de la tarde, la presentación del libro Luz a mi vida, de Maite Tejero. Gracias, Maite, por este ratito, por traernos el libro, por descubrirnos a Bea. La vamos a tener, a mí me da que la vamos a tener durante un tiempo más en nuestras cabezas, a Bea.
y desearte la mayor parte de suerte, que funcione bien, aunque yo creo que ya tu primer, siempre que un lector es neófito, un primer lector ve a su hijo o a su hija que su obra, ese primer libro, ya casi, hombre, intentas que recuperar lo invertido en la edición, ¿no? Pero ya creo que se da uno por satisfecho con estar editado y verlo ya en los anaqueles, en las bibliotecas, en las librerías, etcétera, ¿no? Sí, como bien dices tú, y ya con esto terminamos. Es una satisfacción ya personal, porque lo voy a decir abiertamente y es la verdad, ha sido la verdad toda la vida. Mi hijo Raúl me ha dado fuerza toda la vida para seguir adelante y bueno, es así. Gracias, Maite. Muchísima suerte y que se venda. Muchísimas gracias. May it be you just.